¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, un par de semanitas después del último vídeo que visteis. He venido al campo hoy con tiempo de sobra. Hoy vengo solo en un día estupendo, quizás incluso algo de calor, aunque luego engaña porque por la noche hace un frío que pela. Ya estamos entrando en época invernal y las noches ya son bastante duras. Pero bueno, ahora mismo se está bastante bien, hace incluso un poco de calor y vengo con tiempo de sobra. Hoy voy a hacer una espera, lógicamente. Voy a revisar los puestos. No creo que esté la cosa bien. Si visteis el último vídeo, ya visteis que estaba la cosa bastante floja y además en los comentarios me dijisteis muchos de vosotros, la mayoría, que en vuestra zona está bastante, bastante mal. Los animales no entran a los comederos. Yo creo que se debe, por un lado, porque ahora hay mucha comida en el campo, hay mucha bellota y, en fin, hay comida, está el campo verde, hay mucha agua y los animales ya no van a los comederos tanto. Eso. Y luego también la intranquilidad, la inseguridad que tienen ahora mismo los jabalíes, con la montería, con otro tipo de caza, la caza menor, también se está trabajando ahora en el campo, aquí se está recogiendo aceituna y hay mucha gente en el campo y los animales están intranquilos. Yo también creo que se debe a eso. Pero bueno, no vamos a dejar de intentarlo, los puestos los miraré, a ver si me llevo alguna sorpresa. Y si no, pues me pondré al paso. Porque bueno, si visteis el último vídeo, os dije, os prometí que esta temporada se vienen varias sorpresas y que una se venía prácticamente ya. Y aquí está, aquí, ya si habéis visto el principio del vídeo, ya habréis la idea de por dónde van los tiros. Y es que efectivamente la marca Termtec, ¿vale? Termeye, ya la conocéis, la de los ciclos, han confiado en nosotros, me escribieron hace unos meses porque han visto nuestros vídeos, han visto vuestros comentarios, la interacción que tenemos y la confianza que hay mutua entre los suscriptores y yo, y nosotros, en este caso Mamín y yo. Y nada, han querido confiar en nosotros, me escribieron, oye José, queremos colaborar con vosotros a lo largo de esta temporada, mandaros productos, que los veáis, que los vean tus suscriptores y, en fin, pues bueno, que aprendan sobre esta marca con térmico de muy, pero que muy buena calidad. Sobre todo térmico, ¿vale? Tienen otro tipo de tecnología, pero sobre todo térmico. Y nada, pues oye, dije, no, mira, te mandamos algún producto de vez en cuando, lo tienes, lo pruebas, que lo vean tus seguidores y encima así mejoramos los vídeos. Entonces les dije que estupendo. Y hoy hemos empezado, hemos inaugurado esta colaboración con una auténtica bestia. Probablemente en todo el tiempo que llevo en el canal, probablemente yo diría que es el mejor térmico que he probado. Aunque también es verdad que tendré que decir, depende para quién, será el mejor térmico que ha probado o no. Y nada, os lo voy a enseñar porque el térmico que vamos a tener en este vídeo y en los próximos, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente de qué se trata y lo vais a ver. Bueno, pues aquí tenemos el térmico que vamos a probar en este vídeo y en vídeos siguientes. Hemos querido empezar con la joya de la corona de esta marca. Le hemos pedido el mejor térmico que tengan y así ha sido. Os presento el Cyclop, el 670D. Para los que ya conocéis esta marca y también para los que no, os explico. Cyclop tiene como dos variedades. La primera variedad, que ya la hemos probado varias veces, el 325, el 335, el 350. Son una variedad de térmicos espectaculares, muy buenos. Y luego tiene la variedad D, ¿vale? Los que acaban en D. Este en concreto es el 670D, el más tocho, y os explico por qué. ¿Por qué? Tiene doble lente, es decir, os explico, esto es como si tuviese ahora mismo en mi mano dos térmicos en uno. Un térmico con lente de 35 y otro térmico con lente de 70. ¿Cómo hacemos este cambio? Con un doble foco que tiene aquí. Aquí tenemos para ajustar el enfoque, obviamente, y aquí lo veréis de cerca porque estaréis viendo imágenes en pantalla de cuando desempaquetamos el producto y lo tuvimos más cerca, ¿vale? Y también os voy a dejar alguna imagen que he estado haciendo pruebas en casa y algunas ovejas que he estado grabando estos días y demás. Como digo, tiene doble lente, una de 35 y una de 70. ¿Para qué sirve esto? Tenemos un animal, imaginaos, a 1 kilómetro, lo vemos con la lente de 35. Si alguno de vosotros tiene el 335, lo veríamos así aproximadamente. Es verdad que tiene más nitidez todavía que esos térmicos. Y lo queremos ver con muchísimo más detalle. Cambiamos a lente de 70 y nos lleva al bicho de una forma óptica, ¿vale? De una forma no como si le quisiésemos meter nosotros el zoom digital. Luego, aparte, tiene su zoom digital, ahora lo explicaré. Pero es brutal, o sea, lo que han conseguido esta gente es que podamos ver a un animal lejísimo, le metamos su campana de 70 y nos lleva al animal. Obviamente, ya se ve a simple vista, se ve el pedazo de campana que tiene, que por así decirlo es uno de los pocos defectos que le puedo encontrar yo a este térmico, es que es un térmico ya, ligero no es la palabra, ¿vale? Un térmico ya consistente, su pedazo de objetivo, y es un térmico que sobre todo recomiendo yo para tema de vigilancia, sobre todo. Y luego para cazadores exigentes, en mi caso, cazadores que queremos sacar imágenes de muy buena calidad, muy nítidas, aunque sean muy lejos, ¿vale? Porque con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Con esto ya os puedo garantizar que conseguimos ver animales a 2-3 kilómetros sin problema.
Es verdad que es que incluso llega la noche que es que y no quieren mirar tan lejos, porque es que no tiene sentido ver a un animal tan lejos. En mi caso, en el caso de un guarda, pues sí, sí que interesa ver animales o personas muy, pero que muy lejos. Y como digo, tiene una de sus características, es que han mejorado muchísimo el sensor y ahora detecta temperaturas muy, pero que muy bajas. Es decir, incluso las astas de los ciervos las puede llegar, los cuernos de los ciervos los puede llegar a detectar bastante bien, las ramitas, las hojas. En ese caso es espectacular. En temas de funcionamiento, pues como todos los ciclos, muy pero que muy fácil. Tiene su botón de encendido y apagado, con una pulsación corta se queda hibernando, su joystick para cambiar entre las seis paletas de colores, como siempre. Luego también, si la damos hacia la izquierda, tiene su menú. Sigue teniendo el telémetro por inteligencia artificial, un telémetro bastante bueno, lo han ido mejorando, porque es verdad que al principio no era del todo fiable. Sí que es verdad que lo han mejorado bastante y se nota. Para que le guste saber la distancia a la que están los animales, funciona bastante bien. Su memoria interna, obviamente, de 25 gigas, como siempre tiene. Esta gente no funciona con tarjetas de memoria, cosa que a mí me gusta, pero no estar andando con tarjetas de memoria. Su cargador aquí, ¿vale? Con un puerto, un cargador tipo C. Y su cámara, o sea, su botón de cámara para hacer vídeo o hacer fotos. En ese sentido, igual que todos los térmicos. Luego tiene aquí su dioptría, su enfoque, como digo, porque una cosa interesante, cuando estamos mirando con la lente de 35 y pasamos a lente de 70, se nos va a desenfocar, ¿vale? Entonces tenemos que ajustar el enfoque para ver el animal mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, en cuanto al funcionamiento, muy pero que muy fácil. Por poner una pega a eso, el peso, que ya es un térmico consistente, pero la calidad lo vais a ver, yo ya lo he comprobado, que hasta el momento lo mejor que he probado con mucha diferencia. Impresionante. Su batería es totalmente brutal, las 12 horas aproximadamente tiene de duración y doy fe. Lo he utilizado un par de días y apenas se nota que lo he gastado nada. Aún así lo he cargado, pero bueno, tiene una batería espectacular. Y nada, lo importante es probarlo en el campo y a ver si tiene resultado. Ya digo, habréis visto vídeos aquí, lo he ido alternando conforme estaba hablando, habréis visto vídeos de cosas que hemos ido grabando y lo importante en el campo a ver cómo se comporta. Esta noche ya casi casi que garantizo que se va a comportar de lujo porque va a hacer bastante frío luego cuando se vaya el sol y esto trabaja que alucina, incluso trabaja muy bien con temperatura ya alta. Ahora mismo hace calor, he estado mirando ahí unas piedras y he visto una oveja bien, se veía bastante bien a pesar de hacer calor y de estar el suelo caliente, las piedras calientes, ¿vale? Tiene un sensor, como digo, espectacular. Así que nada, voy a revisar los puestos, probablemente me voy a poner al paso para aprovechar esta bestia, salvo que en los puestos veamos algo muy interesante, ¿vale? Aunque ya digo, esto para ver un jabalí a 70-80 metros vamos a tener de sobra. Con esto le vemos hasta la garrapata, si viene. Esto es otro nivel a esa distancia. Sobre todo está pensado, como digo, para localizar animales muy, pero que muy lejos. Ya de 500, 600, 700 a 4 kilómetros lo podemos ver seguro un animal, ¿vale? Venga, vámonos. Bueno, compañeros, pues nada, este es el puesto nuevo, entre comillas. Digo entre comillas porque lleva ya un mes o cosas así, mes y pico funcionando, y lo que viste en el vídeo pasado y lo que os dije, nada, hay mucho más en el suelo. Yo diría, no tengo aquí la cámara puesta ahora, la quité hace una semana o así, pero vamos, por lo que veo aquí esta semana no ha aparecido absolutamente nada. Hay maíz ahí ya casi con barro encima, o sea que le ha llovido, hay almendras y algunas bellotas que le eché vieja. Aquí se ven algunas zonas más pisadas y demás, pero son de cuando abrí el puesto, cuando lo activé, que sí que entraron alguna piara y algún jabalí. Os dejaré aquí algún vídeo para que lo veáis, aunque ya digo, esos vídeos son de hace por lo menos ya 15 días o 20, diría. Así que nada, aquí pinta mal la cosa, pinta bastante mal, no sé, lo voy a dejar todavía, lo voy a dejar unas semanas más, unas cuantas semanas más, y si no, pues lo tendré que quitar y cambiarlo de sitio, no lo sé. Ya digo, bastante, bastante raro. Aquí tengo el automático. Mira que lo tengo funcionando muy poquito. Un segundo al día me parece que lo tengo puesto. Pero nada, este ritmo se vaciará y no entrará nada. Vamos a no perder la esperanza, pero que no pinta la cosa bien. Se ven algunos rastros, pero viejo, todo viejo. Veis, aquí se ven algunos rastros. Aquí no sé si se ve. Pero ya digo, son por lo menos de hace una semana o probablemente de los vídeos que habré visto, ¿lo veis? Por aquí ha pasado un jabalí. Aquí se ven rastros, pero ya digo, esto le ha llovido encima, así que por lo menos una semana larga, dos. Además aparecen varios, parece una piedra. Bueno, pues nada, a seguir esperando.
Bueno, compañeros, pues nada, ya estoy en el coche. ¿Os acordáis lo que he dicho antes de que hacía un día estupendo y de que hacía mucho calor? Pues nada, lo retiro, porque hace un frío que pela. No sé si estaremos a 1 grado o 2 grados, hace mucho, mucho frío. Es verdad que ha hecho una noche muy buena, nada de aire, prácticamente cero de aire. Es verdad que si llega a hacer aire no podía haber aguantado. Pero bueno, aire nada, mucho frío, luna poca. Es verdad que reflejaba, la poca que había reflejaba, pero que no ha sido muy molesto. Y nada, una noche espectacular, pero no ha habido suerte. Como esperábamos, no hay el movimiento que pretendíamos. No obstante, hemos visto animales con el glaciar térmico al 670D. Nada, hemos estado disfrutando de animales. He visto una piara a unos 700, 800 metros, una cosa así, en lo alto de un cerro. Había un 50% de posibilidades de que viniesen hacia donde yo estaba. Me he rebajado un poquito para intentar, si bajaban hacia donde yo estaba, tener un buen tiro. Pero no, han tirado hacia el otro lado. Y nada, me he quedado con las ganas de saber qué eran. En principio parecía una piara, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con las piaras en esta época, porque puede haber algún macho con ellas, por si están en celo o lo que sea. Y entonces nada, he estado atento, pero no, han ido hacia otro lado. Luego he estado viendo zorros, me parece que 3 zorros diferentes que iban ladrando. Y bueno, y previamente, antes de la espera, he estado viendo unas cabras montesas, una hembra, que no sé si he conseguido grabarlas con el térmico, si así habréis visto las imágenes. Pero bueno, he disfrutado. Ya habéis visto que este aparato es brutal, es impresionante cómo se ve. Quizá es verdad que para distancias cortas es demasiado térmico, se vería con muchísima calidad obviamente a esa distancia, aunque no he visto nada, pero me lo imagino. Pero a 700, 800, a 1 kilómetro se ven animales muy pero que muy bien. Es verdad que a más de esa distancia no he querido mirar, porque es que me marearía de ver tan lejos. Entonces me he centrado a esa distancia que os he dicho. Pero bueno, se ve espectacular. Como digo, creo que es el mejor térmico que he probado nunca. Por suerte lo vamos a tener un tiempo largo, así que vamos a disfrutar de él más veces, seguro. Y así que nada, bueno, desde aquí quiero darle las gracias a Termtec por haber confiado en nosotros, por cedernos estos productos y por querer colaborar con nosotros. Y por supuesto, y más importante, daros las gracias a vosotros por estar ahí, por apoyarnos, porque gracias a eso empresas como Termtec confían en nosotros. Así que nada, solo espero que sigáis allí. Cada par de semanas, 3 semanas, intentaré subir vídeo, aunque ya veis que es difícil encontrarle el paso a los animales ahora en invierno, es muy complicado, porque tienen comida, tienen agua en todos lados, es difícil encontrar los rastros. Animales hay, pero es difícil, también es verdad que se está cazando. He escuchado hoy varios tiros antes de anochecer y eso a los animales pues no les gusta. Pero bueno, estas son las reglas del juego, todos estamos así. Y así que nada, es verdad que estas esperas son las que crean más ilusión para un esperista, porque creemos que es cuando nos podemos encontrar con un jabalí grande en esta época del año, pero bueno, es muy difícil también. Así que nada, no os perdáis próximos vídeos. Si os suscribís, que es totalmente gratuito, no los perderéis. Dejar un me gusta, dejar un comentario, como siempre. Gracias por el apoyo y nos vemos muy prontito, ¿vale? Venga, hasta luego.